Campos, Puebla. Hoy cumplimos un anhelo postergado por la situación que ya conocemos. Finalmente, hemos concretado este ansiado encuentro con la escritora libanesa Youmana Haddad. A nombre de la Escuela de Humanidades y Educación de la Región Centro-Sur, de la Cátedra Alfonso Reyes y del Campus Puebla, les agradecemos profundamente que se encuentren aquí, que nos acompañen a través de Facebook, de la Cátedra Alfonso Reyes y de la Escuela de Humanidades, a quienes nos acompañan aquí en el auditorio, y extendemos profundamente el agradecimiento a Youmana Haddad. Youmana, muchísimas gracias por acompañarnos. Youmana Haddad nació en Beirut en 1970. Es escritora, periodista, profesora universitaria y activista para los derechos de las mujeres. Fue responsable de las páginas culturales de An-Nahar, el principal diario libanés, y fundadora y redactora jefa de Yazad, revista especializada en literatura, cine y arte eróticos en lengua árabe. Nuestra invitada es políglota y autora de más de una decena de títulos de poesía, narrativa, así como de la novela que hoy nos convoca, La hija de la costurera. Sus libros han sido traducidos al italiano, al francés, al alemán, al sueco, español, entre otros. Ha publicado en español los poemarios Allí donde el río se incendia, El retorno de Lilith y Espejos de las fugaces. El cuento erótico Los amantes deberían llevar solo mocasines, el libro infantil Las siete vidas de Luca, la obra de teatro Jaulas y los ensayos Yo maté a Sherezada, Superman es árabe y El tercer sexo. Ha recibido diversos premios árabes e internacionales y fue nombrada por el alcalde de Nápoles embajadora honoraria de la cultura y los derechos humanos. De 2012 a 2016, Youmana enseñó literatura creativa en la Universidad Libanesa Americana de Beirut. Desde 2018 presenta un programa de televisión sobre los temas de los derechos humanos en el mundo árabe. También fundó un centro para jóvenes para la difusión de los valores de la igualdad, inclusión, laicidad y libertad en el Líbano. Bienvenida nuevamente, señora Youmana, a México, a Puebla y al TEC. Gracias. Un gran placer y un honor estar aquí con usted. Muy bien, gracias. Pues para empezar, tengo un par de preguntas. Quizá para adentrarnos un tanto a tu obra y también a fin de empezar a conocerte un poco más, no como necesariamente escritora, sino como persona. La primera de estas es, ¿por qué los amantes deberían llevar solo mocasines? ¿Esta es tu primera? Sí. Yo pensé que ibas a cerrar con esto, pero no empezar. Bueno, porque es mucho más fácil descalzarse cuando llevas mocasines, obviamente. Y el tema del libro necesitaba descalzarse fácilmente. Ok, muy bien. Ok, nuestra siguiente pregunta es, ¿qué es o qué representa el mar para Youmana Haddad? ¿El mar? El mar. Bueno, muchas cosas que también cambian con el tiempo. Pero cuando era niña, desde nuestra casa, solo podía ver una parte muy pequeña del mar. Beirut está bordada de mar, pero yo podía solo ver una parte. Y ya que vivía en una realidad bastante dura, representaba para mí una forma de mañana mejor, de salvación, de fuga, de viaje, de sorpresas, de descubrimientos. Y entonces, eso es un poco la esencia de lo que era para mí. Después, con el tiempo y con los viajes, me enteré cuándo es esencial en mi imaginario. Porque es el único elemento que me tranquiliza. Que, y que me vuelve a mí misma.
con los otros elementos, ya que yo soy fuego. Entonces, con los otros elementos estoy siempre dando de mí misma a la afuera. El mar me vuelve a mí misma y así puedo un poco ser más tranquila, encontrar las voces interiores que tengo y, bueno, los sueños. Y es una de las cosas más importantes en la vida. Y entonces, en tal sentido, el mar es una suerte de marco adecuado para tu proceso creativo. Sí, aún no está presente necesariamente de manera directa, pero sí. Y también, como hija del Mediterráneo, hace parte de una... No quisiera decir identidad, porque la palabra identidad es muy encargada de sentidos que yo no quiero o no a las cuales no creo, pero sí que es como una parte de mí, es el mar. Ok, muy bien, gracias, Xiomara. Hablando ya, ahora, adentrándonos ya específicamente en tu primera novela, La hija de la costurera, es un libro complicado, es muy duro. Hubo momentos en que tuve que apartarlo de mí, porque lo leído me consternaba, me provocaba un nudo en la garganta, en verdad. Creo que hay que contar con cierta madurez emocional para poder leerlo por los pasajes tan crudos en determinado momento. ¿En qué sentido dirías que Xiomara está aquí en este libro, en esta novela? Diría que Xiomara está en este libro. Bueno, Xiomara ya está en todos los libros, pero en este libro está la mayor parte de mí. Y quizás es por eso que tardé en escribirlo. Tenía las ganas de escribir este libro desde muy pequeña y siempre dijo que quizás empecé a escribir para poder escribir este libro un día, pero no era lista y quizás es esta la razón, una de las razones. No era lista para desvelar esta parte tan grande de mí, ya que no somos solo lo que somos, sino también lo que llevamos de nuestro pasado, de las generaciones que estaban ahí, de nuestra historia, de las heridas que hemos heredado y de las que hemos causado. Y entonces has hablado de madurez para poder leer este libro. También necesitaba madurez emocional para poder escribirlo, porque confrontar estos temas a cualquier momento no quería ser melodramática. Es esto el que para mí era el peligro escribiendo este libro. Entonces, poder hacerlo sin caer en el sentimental, superficial, necesitaba para mí esperar quizás 40 años para poder escribirlo un día. ¿Y en qué momento hubo algún factor que catapultó el sentarte a escribir y decir, este es el momento? No, un factor que podría tocar o reconocer, no, quizás es un conjunto de factores, un cúmulo, pero sobre todo una cierta urgencia
Porque, y lo digo también sin dramatización, yo soy de aquellos que puedan decidir irse en cualquier momento y quisiera escribirlo antes de irme. Entonces me enteré de esta urgencia, que quizás tengo que hacerlo antes de poder estar libre de hacer otras cosas o tomar otras decisiones irreversibles en mi vida. ¿Y fue liberador para ti? No pienso que escribir nuestros dolores es liberador. Leo muchísimo sobre eso y hay gente que lo dice. No, pero es necesario. No es liberador, no es una forma de, ¿cómo se dice? De, to heal. De sanar. No es una forma de terminar con los demonios que tenemos adentro. Pero es una forma de reconocimiento a estos demonios. Aquí estáis, os veo, os reconozco, voy a contar tus historias y compartir esto con otros, pero no es liberador en el sentido de la liberación, no. Porque no es que el peso está menos ahora. No, sigue siendo en mi carne, en mi sangre, sigue formando parte de mí esta historia. Y sigue, ¿cómo se dice? Latente, vigente. No latente, sino como it's burning, it's alive, sigue siendo viva. No está menos viva o menos dolorosa solo porque he podido contarla, pero y sabes que a veces siento una forma de como si me he traicionado contándola, porque siendo dentro de mí todo este tiempo, ha sido como una no sé, de mis luces, que me guían en la vida. Y ahora que he compartido todo esto con otros, a veces siento que he traicionado esta luz. No se puede explicar, no es algo racional. Es un conjunto de. Pero sí que estoy también contenta de haberlo hecho. En esto que señalas en relación a la traición, ¿será que te sientes expuesta? No, nunca fue un problema para mí esto. De verdad me encanta ser expuesta. Yo escribo para exponerme, se dice, Sí. porque es un desafío, es un gran desafío y lo hago siempre sin hacer compromisos. Es una de las razones para las cuales escribo. Es mi, ¿cómo se dice? Mi motivación, poder decir las cosas que tengo adentro sin compromisos, se dice, sin compromisos. Y entonces no, no es esto, sino una forma de celos. Era mía y ahora es la de todos que la leen, ¿sabes? Okay. Dando un pequeño giro al cariz de las preguntas, ¿en qué sentido crees que la literatura, específicamente y a diferencia del ensayo, por ejemplo, pueda ser un canal adecuado en términos de educación sobre temas tan delicados como la violencia hacia la mujer,
la violación de los derechos humanos. Es uno de los medios, pero no es lo único. Claro, podría ser más eficiente de otros porque no es directo, es insinuador. Entonces, te educas o te emocionas sin que sin enterarte necesariamente de que te estás educando, que estás descubriendo otras historias del mundo que quizás nunca has descubierto antes con otros medios. Pero sí, ya que es mi primera novela, después de haber escrito muchas otras formas, he también conocido el poder de la novela escribiéndola, porque no es una manera de escapar a decir las cosas que yo quiero decir haciéndola al cargo de mis caracteres. Nunca tuve este problema, porque a veces gente dice que escribe novelas para no decir las cosas como si fueran suyas, sino dar estas ideas al personaje principal o algo. No era eso, sino hacer llegar experiencias y ideas de manera indirecta, pero también elegante, no invasiva. Y siempre yo decía que nunca podría escribir una novela, porque no es mi manera. Yo soy muy así, directa. En tu cara, muy directa. Pero descubrí que sí con esta. Ok. Hay ciertos pasajes en los que con la lectura pude identificar comportamientos que trascienden las fronteras, el idioma, que independientemente de dónde se lleven al cabo, son inclusive generalizables. En términos de violencia, en términos de agresión. Y pensé, bueno, es que esto que estoy leyendo bien podría haber pasado en México. Lo veo en el telediario, lo veo en el noticiero, en el día a día. O puedo encender el televisor en Guatemala o en el país que sea y podríamos identificar comportamientos muy similares o acciones muy similares. En ese sentido, creo que es una novela, valga la expresión, universalizable. Y también que trasciende el tiempo, porque es cierto que empieza a inicios del siglo XX, y finaliza pues, a inicios del siglo XXI. Y se van repitiendo ciertos patrones. ¿Qué podemos extraer de esta lectura en términos de insuflar cierto optimismo que nos haga pensar que sí pueden cambiar las cosas y que no todo es un eterno, perpetuo eterno y eterno retorno? Bueno, si quieres optimismo, no es el libro adecuado. ¿Por qué? Porque sabes que al final del libro volvemos al inicio del libro. Y entonces, yo no creo más al optimismo, porque muchas veces es una forma de autoengaño. Lo inventamos porque necesitamos inventarlo. Inventamos la esperanza y es necesario inventarla. Pero estoy bastante desilusionada con el género humano. Entonces, miro, como digo en el libro, en esos 100 años del cual habla el libro, entre el 1915 y el 2015,
solo en una familia, muchísimas guerras, muchísimas pérdidas, muchísimos dolores, pero sí que quizás la única luz que hay o que he podido mostrar es que después de cada caída tenemos que levantarnos y seguir luchando. Y quizás es la metáfora que más me puede resumir. Después de cada caída, seguir luchando. Y aún hay mucha violencia y mucha sufrimiento. Perdonen, mi español no es tan... pero también hay mujeres muy fuertes. Han sufrido muchísimo, pero han podido confrontarse con cosas que en general una de ellas no la puede soportar. Pero quisiera hacer una pregunta. ¿Todos aquí saben de lo que habla esta novela? No lo pienso. ¿Podría leer una pequeña parte? Claro que sí. Solo para introducirla a los que están... Voy a leer la parte final, en la cual explico por qué esta novela era necesaria. Mi abuela sobrevivió al genocidio armenio. Bueno, casi. Nació en Ayn Tab, situada en el sureste de Turquía, de un padre armenio, Nazar, y una madre armenia, Marin. Los Markaryan eran una de las muchas familias que en ese entonces formaban la gran comunidad armenia de la ciudad. Un día de abril de 1915, cuando ella tenía apenas 3 años, los soldados otomanos obligaron a sus padres y a cientos de miles de armenios a abandonar sus hogares. Atravesaron a pie el desierto sirio, sin comida ni agua, y a muchas personas las acosaron, torturaron, violaron y masacraron. Hubo más de 1 millón de muertos. Ella fue una de las sobrevivientes. Sobreviviente es mucho decir. Mi abuela se suicidó en Beirut en 1968. Tenía 66 años y yo 7. Ingirió veneno para rata. La vi tendida en el suelo de la cocina con espuma blanca saliéndole de la boca. Cada vez que pienso en ella es así como la veo. No estrechándome entre sus brazos, no contándome un cuento, no acariciándome el pelo o llenándome de besos, que es como debería recordarse a una abuela. No, nada más la veo tirada en el suelo, sin vida, y gritando en mi cabeza todas las dolorosas palabras que nunca dijo. Así que, como verán, en realidad no sobrevivió al genocidio armenio. Como a tantas otras víctimas, la mataron, solo que con un poco de retraso. Ese día siniestro le plantaron una bomba de tiempo en el corazón y en el alma. Tic-tac, tic-tac, explotó décadas después. Los no muertos de las guerras son cadáveres vivientes o bajas diferidas. Mi abuela nació en 1912, mi madre en 1946, yo en 1970 y mi hijo mayor en 1992. Soy mitad libanesa, un cuarto armenia y un cuarto circasiana, pero también tengo raíces sirias y palestinas. Cuando descubrí las sangres diversas que me corren por las venas, por fin entendí por qué siempre he estado en guerra conmigo misma
dentro de mí misma. Es coincidencia que los antepasados del hombre al que amo sean turcos de Adana, donde empezaron las masacres. Espero que sí, casi con tanto fervor como quisiera creer que no. A veces nos imagino a todos juntos, gente de diferentes edades y orígenes étnicos, que veneramos a diferentes dioses y hablamos en distintas lenguas y acentos, atrapados en un largo túnel interminable de conflictos sucesivos. Un crisol condenado llamado Medio Oriente, que ha sido testigo y sigue siéndolo de más luchas, adversidades y odio de las que pudieran jamás contarse. De Armenia a Líbano, de Palestina a Siria, para no mencionar Irak, Kuwait, Egipto, Yemen, y la lista continúa. Entonces, este libro, esta novela, cuenta la historia de mi familia, pero también y sobre todo la historia de la región de donde vengo, la zona de la región que se llama Medio Oriente, donde desde siempre casi, me parece a veces que desde siempre, hay guerras y odio y violencia, y sigue siéndolo. Entonces, ahora, por ejemplo, en el Líbano, en mi país, estamos viviendo un momento muy duro, muy oscuro. Y cuando me pides sobre dónde encontrar el optimismo para creer que el cambio es posible, yo, hija de una guerra feroz en el Líbano desde hace 45 años y siguiendo vivir en un país donde sigue siendo mucha violencia, mucho odio, no puedo ayudarte en encontrar esta idea de que el cambio es posible. Quizás ahora es un momento bastante duro. Quizás si me haces la pregunta el año próximo, cambiaré. Lo espero, pero no veo mucha esperanza. Es como, y para un poco centrar el problema, porque siempre pienso en eso. ¿Quién hace las guerras, Rodrigo? ¿Quién las hace? Diría que es una cuestión multifactorial. Pero en el género humano, ¿quién hace hombres, las guerras? Los hombres. Gracias. Es parte de este sistema con el cual tenemos que terminar. De los hombres que hacen guerras, que tienen violencia, que necesitan para tener más confianza en sí mismos, matar, violentar y mil otras cosas horribles. Y pienso que el cambio sí que es posible, pero no como nos estamos comportando ahora. Necesitamos una revolución estructural, sobre todo con lo que concierne la manera con la cual son educados los niños. Así, en este lugar empieza todas estas tragedias, que es sobre todo la tragedia del hombre mismo, porque no pienso que los hombres están viviendo el máximo de su potencial, siendo tan violentos, tan, ¿cómo se dice?, greedy, agresivos no, pero agresivos claro, pero greedy, que nunca se contentan. Ambiciosos. ¿Capriciosos? Ambición. ¿Ambición? No, adoro a la ambición. Esta no es ambición.
Esta no, que no es ambición. Sí. Avaros, sí, de poder. Entonces, claro, que este es el punto en el cual todo tiene que empezar. Y no hablando solo de estos temas, sino sensibilizar a los padres, a las madres, de que nos está costando demasiado educar a los niños a no estar bien con sus emociones, a querer siempre hacer guerras desde muy pequeños, los juegos que dan a los niños, la manera con la cual no les permiten expresar sus emociones o llorar o ser sensibles, todo esto tiene que cambiar. Pienso que el mundo empezaría a estar mejor si empezamos a educar nuestros niños como si fueran niñas. Ok. Me gustaría retomar este tema un poquito más adelante, si me permites regresar a la novela, porque hay un personaje que a mí me llamó poderosamente la atención. Y es el personaje de Kaya, que quizá es la que padece más pérdidas. Y conforme iba leyendo, me surgió la pregunta de dónde saca esta mujer la fuerza para continuar. Bueno, no sé. Yo también muchas veces me he hecho esta pregunta. Quizás algunos nacen con esta fuerza, ¿sabes? Y también persino el acto de suicidarse para mí era una prueba de máxima fuerza. Sin hacer el elogio del suicidio, no es lo que quisiera decir, pero yo la admiro muchísimo por haber hecho esto, por haber decidido andársene. ¿Se dice andársene? No. Irse. Pienso que hay una mezcla de amor a la vida, deseo de vivirla en todas las maneras posibles, un cierto talento para creer, como has dicho tú, que un cambio es posible, que un mañana mejor es posible. Y una fuerza de carácter que no tiene necesariamente que ver con elementos racionales, ¿sabes? Y me gustaría creer que he heredado una pequeña parte de esta fuerza que ella tenía. Me gustaría de verdad creerlo, pero muchas veces pienso que no. Aún también mi vida ha sido una serie de caídas y después levantarse, caídas y después levantarse, pero lo que ella ha experimentado es monumental, increíble. Sí, me parece que es pues de resaltar y insufla, o por lo menos en mi caso, me inspiró esta capacidad de levantarse una y otra y otra y otra vez y siempre continuar. Y en efecto, y no se trata de hacer apología del suicidio, pero ciertamente pues el valor con que lo hace y termina con su vida. Es que el suicidio en mi parte del mundo es un gran tabú y lo consideran una forma de debilidad. Y nunca he soportado esta cosa. Nunca he soportado este juicio de que es una forma de debilidad. No. Necesitas una gran dose de valencia. Valentía. Valentía para decir ya,
no quiero más y quiero irme. Hay un par de pasajes que me gustaría retomar a modo de pregunta. ¿Cómo se puede añorar la inexistencia preexistente? Preferir el no ser al dejar de ser. ¿Es el dolor acaso lo que nutriría tal sentimiento, tal idea? Sí, siempre pienso en esto porque vivir y los daños de haber vivido son irreversibles. Entonces la verdadera serenidad está antes del haber nacido y no después. Ya cuando naces el daño está hecho, no puedes ir. Y entonces sí, es esta. A veces es como se puede decir, deseo esta forma de serenidad. Pero nadie nos pregunta si queremos nacer o no, desgraciadamente. Y quizás si nos los piden, diríamos de sí por curiosidad. Quizás. Y es como la gente que se casa. Siempre piensan que va a ser mejor, pero no necesariamente. Y nunca puedes volver atrás. El daño está hecho. Aun cuando divorcias, el daño ya está hecho. Entonces, sí. Entonces, ¿qué importa más, la fidelidad con uno mismo o la fidelidad al otro? Quisiera decir con uno mismo, pero hay una cierta facilidad en esto. Una cierta facilidad a perdonarse el traicionar al otro, solo con la excusa de decir, bueno, pero he sido leal a mí mismo o a mí misma. Y es demasiado fácil y poco digno. Entonces diría los dos, pero poder hacerlo es otra cosa. Poder hacerlo es uno de los desafíos, los dos, ser leal a sí mismo y ser leal al otro. Y también uno no puede no preguntarse qué quiere decir la fidelidad, qué quiere decir de verdad esta noción. No sé, es muy surhumana. Pues quizá la podríamos interpretar como la consistencia, la correspondencia entre lo que pensamos, entre lo que sentimos, lo que hablamos y lo que hacemos. Sí, pero esto no es el problema. El problema es cuando lo que eres y lo que piensas y lo que haces y lo que dices, que están en armonía, no están en armonía con algunas promesas que has hecho al otro o con el deseo que tienes de ser leal, pero nunca lo podrías. Pienso que a veces nosotros humanos ponemos ideales tan altos solo para, ¿sabes? Como los católicos, flagelarnos, sí. Y hay muchos estudios. Voy a hablar ahora de la lealtad dentro de la pareja, porque hay muchas formas de lealtad. La lealtad con los principios o con las opiniones o con las ideas es bastante fácil, pero una de las cosas más difíciles es la lealtad en la pareja, pienso. Bueno, sobre todo cuando
tienes esta sed de descubrimientos. Entonces, en este sentido, ser leal al otro sería no ser leal a ti mismo. Y entonces es una contradicción. Es por eso, yo pienso a veces que necesitamos dejarnos vivir sin demasiado pensar, porque no sé si hay esta palabra, el sobrepensar, to overthink something, afterthink, pensar después está bien, pero pensar demasiado antes no está bien. No sé si me entiendes o si estoy... Sí, sí. Pero eso no nos metería en cierto problema en términos, digamos, de cautela, de ser cautos en relación a hacer o no ciertas acciones, llevar al cabo ciertas... pues sí, acciones que tengan una repercusión eventualmente quizá negativa o desfavorable para nos o para alguien más. No he entendido la pregunta. El hecho de no quizá pensar o repensar antes de actuar, sino quizá más bien dejarse llevar, ¿no nos puede eventualmente generar más conflictos? Sí, claro, claro, puede. Pero los conflictos son una de las... uno de los lados más interesantes de la vida. Yo no podría nunca vivir sin conflictos. He ido a pasar 2 meses. Yo soy libanesa, entonces el conflicto hace parte de mí. El conflicto en el sentido de conflictos interiores, como con los otros, como con la vida, como con todo. Y este verano, ya que, como te conté, Rodrigo, estoy confrontándome con problemas a escribir, pensé que quizá pasar 2 meses en un lugar sereno podría ayudarme a centrarme. Y lo hice en el cuadro de una residencia de escritura. Y el Líbano era un infierno en aquel momento. No había electricidad. Toda la situación era muy complicada, gente desesperada, devaluación de la moneda. Y yo fui a este paraíso europeo y fueron los 2 meses más miserables de mi vida, porque no me encontraba. No es mi lugar. Y cuando volví en Beirut, también sin hacer el elogio de la miseria, porque no es esto, pero esta cosa que siempre te pinche, te hace levantar por la mañana diciendo hoy voy a hacer lo mejor que puedo para cambiar una pequeña parte de esta miseria que tengo cerca en mí y cerca de mí, es una de las razones para mí de vivir. Me da motivación para seguir viviendo. Okay. Y entonces sí que esto podría generar conflictos, pero también esto nutre la escritura, nutre el imaginario, nutre los fuegos que tenemos dentro. Y claro que necesitamos algunos momentos de serenidad, así como algunos momentos de lluvia, pero no siempre, no siempre. Okay. Hay un pasaje que me pareció terrible, y en ese momento cuando lo leí, tuve que hacer de lado el libro y no lo pude retomar quizá hasta el día siguiente. Y en verdad que enmudecí. Y es el pasaje de Yedo Amén. ¿De? Del abuelito Amén. Sí. Con Cana. Sí. Y la construcción de la
Granja de hormigas. Sí. ¿De dónde brota, por ejemplo, esa fuerza para escribirlo? Porque a mí como lector me costó trabajo. El pasaje básicamente, en síntesis, habla sobre el abuso a una niña de 5 o 6 años por parte de un hombre ya mayor. Y con engaños la conduce a que le haga, que le practique una felación. Y en verdad quedé en silencio. ¿Cómo es? Déjame decirte una cosa. Cada día, en diferentes partes del mundo, está sucediendo esta barbaridad. Y muchas otras formas de barbaridad, sobre las cuales leemos en los cotidianos, en las redes sociales, sabemos que suceden. Pero pienso que hemos llegado a un punto de, no quiero decir indiferencia, sino de colmo, de cuando ya estás lleno, ¿cómo se dice? Colmado. De colmado, que no generan en nosotros el horror que tienen historias parecidas que generar en nosotros para poder cambiar lo que está sucediendo. La historia de Cana, niña, está sucediendo ahora, en este momento mismo, con quizás muchas niñas en muchas partes del mundo. Ahora hay también niñas que están forzando a casarse. Hay mujeres que son violadas ahora a las 2 de la tarde de México. Esto está sucediendo en muchas partes del mundo. ¿Pero qué estamos haciendo? No podemos decir que no podemos hacer nada. Podemos hacer mucho. Y para mí, contar esta historia en particular era una forma de vengarme de la indiferencia del mundo. Vengarme de la indiferencia del mundo. Porque a veces nos contentamos de una like o de un comment para expresar una posición. Basta con las palabras. Basta con las palabras. Yo pienso que yo soy una defensora de los derechos humanos, lo sabes. Pero hay una razón en particular por la cual, permíteme confesarlo, no puedo decir que soy contra la pena de muerte. Y es porque pienso que los pedófilos tienen que ser matados. No me importa si son malatos, se dice, si son enfermos. No me importa si no tienen ni idea de lo que están haciendo. No me importa nada de eso. Tienen que ser matados. Y yo lo podría hacerlo. Yo, con mis manos. Entonces, por ser consecuente con mí misma, sé que esa es una debilidad mía, pero es mía. No puedo ser contra la pena de muerte. Porque es una barbaridad. Tú puedes destruir las ganas de vivir en un ser humano haciendo una cosa así. Y no hay justificación. No hay. Pero hablamos de mocasines, por favor, Rodrigo. Estamos deprimiendo a la gente. Oh,
Ok, muy bien. ¿Qué les parece? Por favor, es demasiado pesante. Si abrimos una sesión de preguntas y respuestas con quien nos acompañe por acá, por favor. Entonces, quien tenga alguna pregunta, por favor, si son tan amables, por allá. Roy, sí, gracias. Puedes bajarla porque solo para entender. Desde su perspectiva y llegando a la conclusión del libro, ¿considera que la violencia y la guerra es algo nativo del ser humano y que se tiene que enseñar a reprimirlo o no serlo, o es al revés, que es algo que no es nativo en el ser humano y que se ha heredado y que se ha enseñado? Es una buena pregunta. Pienso que es una mezcla de los dos, pero que favorizamos esta tendencia que el ser humano en general tiene a la violencia. ¿Por qué lo digo? Porque he dicho que tendríamos un mundo mejor si empezamos a hacer crecer los niños como si fueran niñas? Porque si estudias los porcentajes de violencia en base al género, te vas a enterar de que los hombres son mucho más violentos de las mujeres, mucho más. Y esto no es porque del testosterona y de todo esto, no. Es porque desde muy pequeños se motivan a ser, los motivan a ser violentos con los juguetes agresivos, con reprimir su sensibilidad, con el encorajar los comportamientos así que se dice viriles, ¿sabes? Y también educando a las hijas de manera condescendiente, lo que hace que ellos piensan que las niñas son menor de ellos. Entonces, quizás sí que tenemos un instinto guerrero como seres humanos, pero no es esta la razón por la cual hay tan guerras y tan violencia. La mayor razón es la manera con la cual educamos a los niños. Y los números pueden muy fácilmente comprobar lo que digo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por favor, por acá adelante. Gracias. Entonces, ¿consideras que la violencia viene... que la violencia viene del ser humano? ¿O digo, que viene del hombre solamente y no del ser humano? No, no he dicho esto. Yo digo, quizás hay instinto violento dentro del ser humano, que sea mujer o hombre, pero que en el hombre está reforzado desde que el hombre está muy pequeño, reforzado y encorajado con la educación, con toda esta manera de explicar qué es un hombre, que es una manera muy deformada de explicar el ser hombre. Entonces, no estoy diciendo que el instinto está solo en los hombres, pero está nutrido en los hombres, mucho más que en las mujeres. Hay mujeres violentas, hay muchas mujeres violentas, pero no tan como el número de hombres violentos. ¿Entiendes? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pero sí. Sí, adelante. Gracias. Mejor. Complicado de entender una situación, cualquier situación, dependiendo de la persona.
Más aún si en ese crisol de antecedentes se encuentra una serie de conflictos bélicos en la zona en la que vives. Yo particularmente tengo una inquietud e incomodidad de hacia dónde vamos a ir como mundo. Sí. Con esta zona del Oriente Medio y con la incursión migratoria que hay hacia Occidente, particularmente hacia la Unión Europea. Percibo que eso que no querías llamar indiferencia, yo suelo llamarle que cada persona va en un tren, te subes a tu tren de vida y te olvidas de los demás trenes, de todo lo que pase. Lastimosamente eso nos está llevando cada vez más a, también lo comentaste, mensajes vertidos en palabrería en redes sociales y a la mala utilización de redes sociales, ya sea por desinformación, fake news o ausencia. Odio, discursos de odio. Hay todos unos estudios y ahora estoy yo por involucrarme en estudios precisamente de esos discursos de odio versus la percepción de las personas. Lo más triste es que cada persona sigue en su tren y elige esos canales de comunicación y no te enteras de cosas que pasan al exterior. Sin embargo, me parece que México mismo es un país de tantos, tantos contrastes que no estamos exentos de estas situaciones. Toda vez que como autor escribes y logras un impacto, el que tú estás buscando, esa venganza que también comentabas hacia la indiferencia, que ahora ya te animaste a nombrarlo como lo que es. ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos, es una pregunta casi hasta tonta, ¿no? De que cada uno de nosotros puede resolverla, pero hay muchísimas respuestas. Cada una y cada uno tendrá una respuesta. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Tú cómo lo considerarías como autora después de que ya se logró este impacto? ¿Cómo sigue en el cauce de vida y humana? No la autora de esta novela, sino la persona y su influencia alrededor. Puedo darte la única respuesta y la más fácil que pienso he aplicado en mi vida. El mayor impacto en mi vida no es mi escritura, no son mis libros, no son mis conferencias, no es mi manera de ser o de expresarme. Es la manera con la cual he hecho crecer mis dos hijos. ¿Hay más fácil de esto? ¿Por qué cada uno de nosotros, los que por lo menos deciden tener hijos, por qué no lo hacemos? ¿Por qué no hacemos crecer seres decentes, hombres decentes y mujeres que creen en sí mismas? Porque hay muchas mujeres que sufren de la violencia de la cual hablamos y siguen educando a sus hijos de la manera con la cual ella ha sido educada y su pareja violenta ha sido educado. Esto no lo entiendo. Pero, dicho esto, el saber que hay otra forma de educar a sus hijos, esta forma de lucidez, es un lujo. No es dada a todos. Con la pobreza, con los problemas, con la política, con la economía, hay muchos que ni se enteren de que hay otra forma. Hay en este punto una esperanza de hacer el mundo mejor. Porque ¿quién hace el mundo de mañana? Es la generación que estamos educando ahora. Entonces es un poder enorme que no estamos
utilizando. Y por eso yo creo en él, en un arma que se llama awareness, sensibilizar a los otros. Porque a veces es suficiente solo dar esta posibilidad a la persona para que pueda hacer una diferencia. Y entonces, quizás no con tus hijos, sino también con los hijos del otro. Para mí, lo que más quiero hacer en lo que permanece de mi vida es más sensibilización, más educación, no el sentido de la educación formal, sino del decirte, mira, Andrés, hay otra forma de hacer que podría transformar este mundo en el cual. De solucionar los resultados de este problema a la zona con la cual ya la hemos creando la solución del problema. Y no, instead of dealing with the results, we are creating the solution. You know? Ahora estamos solo encontrar soluciones a los problemas, pero no a resolver el problema esencial o mayor. Y esto sí que es importante. Difundir esta conciencia. Si la tienes, difúndala. Y no tener miedo de... porque, por ejemplo, al decir, por ejemplo, una broma homófoba, al escuchar una broma homófoba con un grupo de amigos, yo digo siempre esto, lo decía a mis niños. Si tus amigos están ahí contando una broma homófoba o sexista, ahí tienes la tentación de no decir nada porque no quieres que te dicen, oh, eres aburrido, es solo una broma, porque haces siempre un gran... Pero sí que tienes la responsabilidad de decir, esta es una broma sexista o racista o homófoba. Sí que tienes, es una responsabilidad, porque el silencio es una forma de complicidad. Entonces, pues, pienso que esta manera, muy fácil, es muy eficiente para ir allá del donde estamos. Pero quisiera decirte algo, ya que hablaste de la onda migratoria, que estás preocupado y todo esto. El verdadero peligro no es... los migrantes que están yendo del mundo árabe a Europa. El verdadero problema es el egoísmo de Europa, la falta de hablan mucho de derechos humanos, pero ni respetan a los derechos humanos. El hecho de considerar los intereses económicos lo más importante. Entonces, el problema no es los que están migrando, el problema es por qué lo están haciendo. Sí, justo. Solo una breve, sí, pequeña aclaración. Para mí, el problema no son los migrantes, sino justamente las condiciones que se dan, lo que está pasando en Bielorrusia, en Polonia, este ir y venir de personas que quedan en medio de intereses no solo económicos, sino políticos. Porque la política les lleva al poder en todo un bloque. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias, Andrés. ¿Alguna otra pregunta? Esto, sí. Ok. Sí. Ok, muy bien. Adelante, la última pregunta, por favor. Bueno, muchas gracias. La verdad, aprecié mucho la plática. Yo tengo una pregunta. Siento que a veces en esta lucha nos encontramos solas. Y cuando, por ejemplo, en un grupo pequeño estamos escuchando este tipo de comentarios, ¿cómo encuentras la fuerza para seguir que no resulte desgastante? Porque también entrar como a un debate, pues la gente, hombres y mujeres y género lo que sea, a veces no escucha.
Entonces, ¿cómo tú, como mujer, como persona que quiere también hacer un cambio, encuentras esa fuerza para seguir y para tal vez convencer y poner un punto sobre la mesa y hacer conciencia sobre la otra persona? ¿Cómo hacerle? ¿Sabes? La meta nunca tiene que ser convencer. La meta tiene que practicar tu derecho de decir una cosa en contradicción de tus principios a frente de los otros. Solo así es suficiente. No tienes necesariamente que entrar en un debate con gente que te va a vaciar de tu energía, porque muchas veces es así. Pero yo lo llamo plantar un punto de interrogación. A veces no en todos, a veces en solo otra persona, pero sabes que este punto de interrogación que has puesto en la mente de esta persona que está ahí solo porque has tenido el coraje de decir eso es sexista, no me gusta, puede transformar con el tiempo a esta persona, pero nunca podemos convencer de verdad y nunca tiene que ser nuestro objetivo, porque nos transforma en preachers. Yo no creo en el preaching, creo en el ser, en el modelo y en el expresar. Preaching no, porque siempre genera una reacción contraria de parte de los otros y se vuelven mucho más convencidos de su posición porque quieren hacer un tipo de guerra contigo. Entonces sí, ¿y sabes cuál es el poder? La insolencia. Yo adoro a la insolencia. Insolencia se dice, tú tienes que ser insolente y decir, no me importa lo que van a pensar, yo voy a decir lo que pienso. Esto sí. Muchas gracias. Pues, a nombre de nuestros directivos, del gran equipo que colaboró para que esto fuera posible, muchísimas gracias a quienes nos han seguido en Facebook, a quienes están aquí acompañándonos en el auditorio y, pues, sobre todo a ti. Muchas Giovanna. Gracias. Y gracias a ustedes. Gracias. Y a ti, Rodrigo, y a la TEC. Esto, vamos a entregar un pequeño reconocimiento que dice como... Dice lo siguiente, el Tecnológico Monterrey y la Escuela de Humanidades y Educación extiende el presente agradecimiento a Giovanna Haddad por su inspiradora conversación en torno a su libro La hija de la costurera, Puebla, 26 de noviembre de 2021. Pensé que es un cheque de $1,000,000, pero bueno. Y en obsequio. Qué bien, muchas gracias, soy muy honrada, de verdad. Y en obsequio. Gracias, muchas gracias. No, a ti, Giovanna. Gracias a todos y a todas. Que están aquí. Esto. Ok. Escuchamos en Zoom, ¿nos escuchan? Aló, Héctor, Ana Laura. ¿Sí? ¿Nos escuchan? Sí, nos escuchamos. Ah, perfecto. Rodrigo, Giovanna, qué placer, un beso. Recuerdo con mucha emoción, Giovanna, ese 12 de marzo en Monterrey del 2020, cuando estábamos por iniciar una gira para visitar varios campus del TEC y te habíamos recibido con muchísimo entusiasmo y con mucho cariño ahí en el campus Monterrey. Y justamente un día antes de la catástrofe. Exacto. Y qué maravilla, Giovanna, que ahora haya coincidido esta visita tuya a México para poder concretar esta conversación y que estés ahora en el Campus Puebla, que te hayamos podido recibir. Me da muchísimo gusto, me parece un verdadero regalo, un acto de generosidad enorme de tu parte y un regalo del universo que hayamos podido coincidir de esta manera.
y te lo agradecemos profundamente, y sobre todo te agradecemos esta reflexión tan profunda, tan sensible, sobre la necesidad de una revolución estructural que comienza por las conciencias de cada una y de cada uno, y con nuestra capacidad de plantear el pensamiento crítico con toda su fortaleza, sinceridad y de manera también humanista y amorosa. La invitación para que lean tus libros, que por fortuna están traducidos al español, y la invitación para que pues nos vuelvas a visitar por acá. Sí, lo quiero. Serás recibida con muchísimo cariño. Ojalá el próximo año, si te animas, te recibimos con muchísimo cariño. Con un saludo placer para todos en Puebla, un saludo para Rodrigo y un gran abrazo y un beso para ti, Yumana. Chao, querida, te adoro. Chao. Gracias, Ana Laura. Muchísimas gracias.